encarnizada. En exclusiva te decimos, Alejandra Guzmán vende departamento que también le pertenecía a Frida Sofía, la cual se siente defraudada y robada. Inicia una batalla legal entre madre e hija. Aquí te contamos el caos, las estafas, los robos y las discriminaciones de una producción hecha caos. Aquí en exclusiva empiezan las demandas de un tour desastroso y desorganizado. Atención, Jair, hoy nos visita en Chisme No Like en vivo su hijo y nos cuenta en qué estado está. ¿Qué hay detrás del empresario que trajo a Romeo Santo a Venezuela y que se armó tremendo zafarrancho? Te contamos toda la historia que nadie se atreve a contar. Esto es Chisme No Like, hoy un día fuerte. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prósperos chismes y más bombas! ¡Vamos! Aquí estamos con el día del suéter ugly. Empezó ayer, pero ayer estábamos demasiado lindos. Hoy, Elisa, estamos feo. ¡Qué feo suéter! Ay, comprado no. En Ross, seguramente. A mí me encanta. Vean qué bonito. Traigo esferas integradas. Tenés las pelotas colgando. Miren, las traigo aquí integradas. Tú también traes. Esto está padrísimo. Tengo luces y todo. Si me apagan la luz, apaguen la luz. Ay, no se puede bonito. Apagar la luz del estudio. Se pero ve padrísimo. Estamos iluminados, Elisa. Me un año de. A ver, pónganse el peor suéter que tengan y nos mandan fotitos para ir poniéndolas en nuestras redes. ¿Qué les parece? ¡Ay, sí! Sí, a o ver, su foto familiar. Ya, ándale. Fíjense que también nosotros hicimos hoy en foto familiar con los perritos, un cohete. Ahí lo pueden ver en nuestras redes, comadres. Pero déjenme contarles, comadritas, que hoy es un día que tenemos bombas de impacto. Hoy se acaba dos el mundo. Exclusivas, una de RBD. Y la otra de Frida Sofía. Así que, por favor, comadres, empiecen a compartir el programa porque va a estar buenísimo. Oye, ¿ustedes creen que pueden hacer un acercamiento como para modelarles nuestros suéteres? A ver, háganos un... para que vean qué feos son. No, están bonitos. Para los que viven en otros países... ¿Qué es esto, mi amor? Hoy son las patitas del ay, duende. Ay, porque se supone que tú eres el duende. Soy el duende. Ay, misterioso. Carito, miren, les voy a explicar algo. Ah, pero ponte con todo y sombrerito, mira. Hoy es el día que te podés poner un suéter de Navidad horrible, porque son horribles. De verdad, algunos no, a mí feos. Sí me gustan. A ver, vamos, primero vamos a modelar Javier y yo lo voy a describir. Javier está modelando. Apaga las luces. Un suéter. No se puede apagar la luz. Donde él es el duende. Así está bien, papito, para que puedas caminar. Está bien, pero para que camines, mi amor. Camina modelando, sí. Muy bien, ay, qué bonito, se le ve su pirrín. Soy Ugly Christmas. Imagínese, comadrita, que usted llega el día 25 y se encuentra parece este un condón, duende. Un condón vegetariano. Se encuentra este duende perverso sentado ahí en su arbolito de Navidad todo pedo, ¿no? Bueno, tú no te. A ver, la novia del guasón, no del acertijo. Muchas bolas. Y ahí está Elisa con sus bolas colgando y las botitas de Peter Pan. La, ra, ra, ra. A ver, que se vea la bota. Se vea la botita de Peter Pan. O las de El Acertijo. Bueno, parecemos dos personajes de Batman, de verdad. No, que a mí sí me Ciudad encanta. Gótica queda chico con esto. A mí sí me encanta, comadrita, así que empecemos con la alegría de esta ciudad. Oigan, hoy es un día muy especial porque es el día de las la Virgen de Guadalupe. De la Virgen, comadritas hermosas, así que. Para nuestra Virgen volvió preciosa. Volvió Itatí Cantoral, la revancha. A cantar la Guadalupe. La Guadalupe. ¿Se acuerdan qué bonito cantó aquella? Y estaba la transmisión con Julián Gil y María Antonieta Collin. Qué chiquita está María Antonieta Collin. Es como una especie de nanito. De duendecito, sí, mi amor. Es como el nanito del borde de la flaca. Ella toda es hermosa, toda es petita. A mí me todo cae bien. Chiquitito en ella, pero bueno, es la viuda alegre. Tanguito hermoso. Déjala, señores, hoy, atención, tremenda bomba. Hoy comienza el tour en Monterrey de RBD y te vamos a sacar todos los trapos sucios de la peor gira de los Estados Unidos y México y Latinoamérica de RBD. No saben toda la miércoles que está ahí pasando. Está grave, grave, Eugenia, grave. Eugenia, la chiquita pero picosa, dice, comadre Elisa, me gusta tu suéter. También está Maggie Pineda, que dice, vamos, 4M49U.
T-O, dice, viva nuestra madre Lupita, obviamente nuestra Guadalupe, Lupana, nuestra virgencita preciosa. César Gaitán, como siempre, nos está acompañando y dice que qué horror, me imagino que de los suéteres. Adelina te acaba de poner un corazón verde con un águila y dice, besos, Javier. También Muñoz Juan se encuentra aquí dándonos muchos deditos para arriba. Adelina dice, Lisa, la precisa, besos, gracias, mi amor. César Gaitán dice, soy RBD para acá. Comadre, compadrito, lo que te tenemos hoy de RBD es en exclusiva, como siempre. Está terrible. Y se va a armar un cuetote en la industria con lo que vamos a soltar el día de hoy. Ni te imaginas la cacona que hay detrás de eso. Y además, Frida Sofía, señores, versus Alejandra Guzmán. Tenemos más de Alejandra Guzmán. Está cada vez peor esa señora, ¿eh? Muñoz Juan dice, saludos, Elisa Lourdes Escalona dice, Cercania, no entiendo eso, Seriani, no sé. Y luego Nora Miranda dice, saludos a los amigos guapos. Olive Tree Shop dice, nunca más hablaron de lo del Chef Jesús. A ver, ¿qué es lo del Chef Jesús, querido? No, el chef de Despierta América, Jesús era Jesús. El chef de Despierta América que dicen que estaba con otra chica y que nosotros fuimos hasta la casa de la chica. Y luego Full Band Fan 37 dice, ¿por qué no hablaron del escándalo de que mi esposo se anda peleando con un tipo? ¿Por qué es inventado? Tenemos una investigación, comadres, que cuando la saquemos se va a quedar con el ojo cuadrado y cagado. Pero ahorita tenemos que estar calladitos en lo que terminamos de tener toda la información que lo vamos a dejar encuerar. Dice Araceli López, nunca me saludan. Vamos, los amo. ¡Beso! Y luego dicen que les encantan mis botas. Silvia nos está viendo desde Venezuela. Patricia Sommer dice, vamos, excelente programa. Ana Mendoza desde Nueva York, vamos. Y también está aquí María Bautista. Les mandamos a Carlita también, dice que le encantan nuestros outfits. No sé por qué dices que son feos y son bien bonitos. No, son lindos, pero son... Vamos a ver, la tradición dice que en estos días está el día del suéter feo, el ugly suéter, porque es una tradición en Estados Unidos. En las tiendas venden estos suéteres muy baratos y son feos algunos, son... Como que la gente se burla de esto. Hay gente que odia la Navidad, nosotros la amamos. Yo amo la Navidad, a mí me encanta. Exactamente. Tenemos cara de Grinch, pero no lo somos. Oigan, bueno, pero ¿cómo ven que fuimos a preguntarle a Marquitos Valdés? Ya saben que es nuestro Carmelito Salinas. Un Grinch. Nos encanta, no, es súper amoroso. Se parece al Grinch. Y lo que nos contó, aquí viene mi querido Javi, el chisme cachetón. ¿Qué se vale, no? Si fuera peluquín, se vale. Y los ladinos que me hizo peluquín, uno bueno, ¿no? Se ve padre. Pero si las mujeres se ponen extensiones, un hombre, ¿por qué no se pondría un peluquín? Pero no creo que sea peluquín. Tiene buen pelo. Se ha pintado de azul, de naranja, de verde. Pero tú que lo conoces, amigo, ¿cómo lo ves? Porque hay una versión que cuenta podría estar atravesando por una fuerte depresión. ¿Tú lo viste? ¿Deprimido? No. Es que también se viralizó un video donde se puede ver un poquito descuidado físicamente. Panzoncito. Ay, yo lo vi con Nanda y se encueró. Y sí tiene su pancita, pero no te acuerdas, yo ya tengo un poquito de shock. Hay que cotorrear. Tiene a su favor que sea joven, tiene 49 años, acaba de cumplir el 8 de noviembre. Está muy bien. Bueno, ahí estaba el Grinch. No le digas así. Pero se parece un poquitito al Grinch. Y Cristian Castro también. He visto que Cristian se está deformando. Tú y yo, por lo alegóricos que somos y que se parece, que nos parecemos, como dijiste, Guasón, yo y tú, al Grinch, no podemos estar criticando físicos de otras personas porque somos bastante... Pero si nos critican a nosotros, nos dicen de alegóricos. Todo. A nosotros también nos hacen bushing. Nos hacen bushing todo el tiempo porque son envidiosos, somos envidiosos. Oye, Eugenio Derbez siempre tiene una historia que contar, o que se rompe el brazo, que no se lo rompe. Siempre está con cuentos chinos de Navidad y ahora parece que unos hongos que tenía, no en los pies, en té, fue el causante de un momento muy tenso que tuvo que vivir el viajero que estaba presentando su reality, Eugenio Derbez. Vamos a ver. ¿Pero por qué se dio este intento de detención? No, porque pues, no dejan pasar cosas raras y que hay una sandía y dijeron que es esto, ya vieron que era mi cara y ya me dejaron pasar. Nos avientan, nos maltratan y tú siempre has tenido una atención maravillosa. Alejandra Guzmán. ¿Qué has hecho
para que, o qué, cuál es tu secreto para mantener esa humildad? Pues estoy agradecido siempre con ustedes porque siempre me han, sé lo difícil que es su trabajo, y estoy muy agradecido porque gracias a ustedes podemos darle difusión a nuestros trabajos también y a mis películas y mis programas, y por eso los quiero y estoy siempre agradecido con ustedes. No, de repente hay momentos donde pasa uno por situaciones donde no quiere uno hablar de ciertos temas y es complicado, cosa que también espero que lo entiendan, pero la verdad es que a mí nunca me ha pasado, casi siempre lo enfrento con humor y... ¿Y no pruebas la violencia a periodistas? No, para nada. Al contrario, la verdad es que sé que también es un trabajo muy difícil de ustedes y que tienen que llegar con la nota. Bueno, siempre hemos renovado voto, mi mujer y yo, y se me hizo muy lindo estar en un hotel de hielo y había una capilla y dije, para hacer una renovación de votos. A raíz del accidente, ella me cuidó mucho y es cosa que estoy muy agradecido y como que eso nos unió. Fue una etapa muy difícil para mí, estaba yo, si me ven ahí en la serie, me veo muy, muy descuidado y muy deprimido, pero ya estoy bien. Y en pareja, ¿cómo has podido apoyar a Alessandra ahora con las acusaciones de acoso a su papi? Ah, no, eso ni le, si fuera cierto, ya habría demandas. ¿Ella está bien anímicamente con toda esta situación? Sí, está perfecto, porque sabe que no hay, está mal. Está tergiversado el mensaje. Nada más mandaron a una persona a trabajar y eso le llamaron una. ¿Y cómo reaccionaste a la que dijeron que habían probado los hongos? ¿Cómo estaba en eso? ¿De qué me hablan? ¿No? Yo no estaba. ¿En dónde dijeron eso? No, pero no. No, pues no. Pero no te espantas. No, pues sí me espanta. No, yo soy muy. Así como me ven, soy muy fresa. Y esos temas como que, ya saben mis hijos que como que no me gusta mucho hablar de los temas. ¿No los regañas? Sí, los regaño, pero pues... Ya no hacen, ¿no? Ya no hacen caso. Yo a mí no me hizo absolutamente nada, entonces yo le dije, no, si me hace que nos... Cuidado con los dio. Y ella como que le dio más sueño, pero nada más. Lambiscón, le dicen en el chat a Eugenio Derbez. Él tan humilde siempre, tan humilde. Ay, pero a mí sí me cae muy bien, Javi. ¿Tú por qué la traes? No sé, hay algo raro en él que no ha sido generoso con Angélica Vale, con Angélica María. Como que siempre está marcando territorio, que él es la estrella más grande mexicana de Hollywood. No sé, digo, me da la impresión que no ha sido muy buen compañero, de verdad. Los que viven acá en Los Ángeles, los mexicanos no lo quieren mucho. Tal vez sienten envidia, no sé, qué sé yo. Está raro. Yo creo que sí, está raro. Es que te digo una cosa, mi amor, en este trabajo, ahorita me estoy acordando, fíjate, Lionsgate, que fue la primera empresa que se asoció con Televisa para empezar a producir todas esas películas de Jaime Camil, de este... Muchos, sí. ¿Cómo se llama? Chaparro, Chaparro, todo eso. Fíjense, puede llegar a muchos resentimientos. Yo me acuerdo que cuando apenas empezaron a fundar la empresa, en mi casa... se dio esa negociación. Todavía vivía en Studio City, Javier. ¿Quién? Yo, con Pepe. Y me preguntaron, porque traían todos los proyectos de las películas que ya habíamos visto, ¿no? Y el fundador me dijo, bueno, ¿tú a qué actores son los que ves? Y yo le dije, bueno, yo veo a Jaime Camil, veo a Omar Chaparro, que son los que están al final... Y no porque yo haya tirado el nombre. Me voy a resentir que digo, ni a las premiers me han invitado. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué es tan difícil, Javier, poder llegar a colocar una película, algo, aquí en Hollywood? Es complicado. Que a lo mejor él apenas puede con su vida, con su carrera... y sí se pueden llegar a hacer muchos resentimientos. Yo también les podría decir, a ver, Jaime, y no a Jaime, porque Jaime, ¿qué? Yo le podría decir al fundador, le dije, oye, querido, bueno, pero yo Angélica te dije cuáles Vale, serían le los artistas. A Derbez, no le resta. En ese tiempo todavía ni vivía acá Angélica Vale, imagínate desde hace cuánto te estoy hablando. Pero pues digo, así pasa y ¿qué? Es como, ¿te acuerdas? También en mi casa, querido, cuando Pérez Reverte vende los derechos para que se hiciera La Reina del Sur. En un principio iban a ser a los estudios de Warner y el productor Sergio Agüero, que iba a hacer ese proyecto. ¿Sabes quiénes eran las que querían de protagonistas? Que también a mí me lo preguntaron, yo les dije... ¿Vos?
No, Salma Hayek. Salma hubiera sido ideal. Pero, ¿qué sucedió? ¿Sabes por qué no fue ella? Porque Pérez Reverte dijo, no, lo que quieran, pero no me pongan a Salma. Y al final iba a ser esta Eva Longoria, que estuvo en mi casa en Eva una cena. Eva Longoria, no. Bueno, es la que iba a ser, pero ya después ya no se pudieron arreglar para que fuera una película llevada al cine, porque tenían mucha duda que una historia de ficción, fíjense cómo estaban en esos tiempos, pudiera estar, porque era una historia latina. Por eso los estudios de Warner no quiso, Javier. Ese fue el motivo y al final se fue a telenovela y mire el exitazo. Sí, y no sé si hubiera funcionado porque las películas latinas, los latinos a veces no apoyan, está el superhéroe ese latino y a veces no funcionan y decimos, oh, y se caen proyectos latinos porque no vamos a ver películas latinas, tenemos que ir a verlas a web. Exacto. A web. Apoyar. Oigan, pero ¿cómo ven, comadres, que fuimos a un evento y donde estaba Alejandro? Siempre su apellido se me dificulta pronunciarlo. Spacer. Bueno, entonces le preguntamos sobre si él en algún momento en su carrera ha sido, ya ven que es muy guapo, pues acosado. Y que se enoja. Y que va de la pregunta. Entonces sí, le pasó. No sé. Alex, reconocido, sin duda, tú tienes una gran trayectoria porque desde chiquito has trabajado y creo que eso habla muy bien de ti, que has tenido esa disciplina, esa perseverancia, que muy pocos ya logran tener en nuestra época. Sí, muchos años. Bueno, de hecho, vengo aquí a celebrar los 25 años de carrera de mi hermano y estoy muy contento de poder darle esta medalla y abrazarlo y ha sido un momento para mí. Oye, Ale, en esta parte que comentaba mi compañero de que iniciaste tan chico tu carrera, ¿puedes decirte afortunado de que nunca te topaste con un acosador, tal vez? ¿Con un qué? ¿Con un acosador? Pues me parece muy delicado lo que preguntas. Hay gente que pasa por esos cosas. Exacto. Imagínate que sí, que estás preguntando eso, me parece. Pero tú puedes decir... Pero en tu caso, me imagino... Muchas gracias. Bueno, adoro, somos muy buenos amigos, compartimos cosas maravillosas. Sí, sí. Callando bocas, ¿no? Callando bocas, porque... No, no. Si queda una amistad después de una relación. Sí, sí, todo. Oigan, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a entregarle a mi hermano pero muchas gracias. Gracias. ¿Qué respuesta más tarada que nunca he visto una respuesta más boba? ¿Qué? ¿Habla? ¿Cuál es? No me acosaron, que es feo que te acosen, que hay compañeros que sí le ha pasado, pero qué poca gracia. No, yo siento más bien como que sí ha tenido algo en su pasado, por lo que dijo, ¿qué tal si sí me hubiese pasado y tú me lo estás preguntando? Pues ese es el momento. A lo mejor no todas las personas están listas para hablarlo públicamente. Pero yo creo que el haberte molestado y haber hecho énfasis, pues sí, deja pensar. Y no, está bien que preguntemos ese tipo de cosas. ¿Por qué, querido? Porque lo que hemos visto apenas hace unos meses, el Evi, todo lo que hizo en Televisa, lo que hemos estado viendo ahorita últimamente en la serie de Gloria, son cosas que existen. Y si ustedes, los famosos, no lo hablan o das una opinión, si es que no te pasó y qué bueno, es dando opiniones, preguntando a la prensa este tipo de cosas. Y Cristian de la Fuente. Como también. Todo ha salido a la luz y es como cambian las leyes. Pero Cristian ¿en qué mundo de la vive Fuente, este exactamente. Chico, todo el mundo está denunciando cosas. No o sea, te enojes. Está de moda denunciar. Claro, ¿no te acuerdas hace algunos años que fue el Me Too en Estados Unidos? Que empezaron todas las actrices norteamericanas a denunciar, a hablar, a partir de, que tú lo sabes muy bien, de House of Cards, claro que se tiene que hacer, pedorrito, no te enchiles. Acá hay algo raro. Si te molesta, si te picó, porque ahí algo pasó. Señoras y señores, voy aquí a esta cámara, Sergio Goyri, muy amigo de Andrés García. Los dos tenían algo en común, bien mamones. Y no quiso hablar de Leonardo García, de todo esto, lo que le está pasando, el pleito que tiene con Margarita. Vamos a verlo. Uy. Y no sé si sepa que Leonardo García está pasando por un mal momento porque pues lo sacaron del departamento donde vivía. No, fíjese que no. Y mire, a mí la verdad no me gusta entrar en esas cosas. Leonardo es un buen amigo. Andrés era mi hermano. Y me dolió mucho su muerte y más la manera de, pero bueno, así serán las cosas. Él nos comentaba que va a buscar hacer justicia porque a don Andrés siempre le gustaron que las cosas se hicieran legales. Ojalá.
Si él lo piensa de esa manera, ojalá, ojalá lo haga. ¿Se le pidiera ¿no? ayuda, algún tipo de ayuda, si usted se la brindaría? Mi ayuda siempre va a ser incondicional para, como lo fue para Andrés, como para su familia. ¿Cómo recuerda la memoria de don Andrés? Como un hermano. Siempre alegre, siempre festivo, siempre con proyectos, siempre ayudando a los amigos y así se le va a recordar siempre. Adiós. Pues ojalá les vaya muy bien y ojalá lo hagan con respeto, ¿no? ¿Usted participaría? Pues no sé si me invitan, no sé, ¿verdad? ¿A su lado? Ojalá, ojalá me inviten, ¿no? No me han, ni sabía nada, pero... Ojalá sí. la haga de profesional y memorando la memoria. Sí. De ¿Y a usted le gustaría llegar en algún día a sacar una bioserie? ¿Sí? ¿Mía? No, para nada. No tengo mucho que contar. ¿A poco no la novia esa ahí, cara de chupón? Mira, tú ponte a hablar. Sí, porque en realidad lo que yo creo que era mi amigo y entonces la verdad que no... Pobre... Qué feo ser la pareja de un famoso, porque de verdad es como que estás ahí como un florero, ¿no? No, o sea, pero fíjate que ella es bien rara. A ver, déjame, a ver, tú ponte vamos así. Vamos a ver la cara. Abrazte tú para acá, estás ya como viejito. A mí esa es la que me duele la ¿qué? Cola. Pues agilízate, vente para acá. Dale, bueno, acá. No. Vamos acá. Yo soy el famoso, vos sos la novia del famoso. A ver, famoso. Pongan el close-up. Tú eres el famoso y tú hablas. Sí, que... porque mi amigo Andrés García, fumábamos marihuana juntos y tirábamos tiros y matábamos animales y éramos dos perros y metíamos los cuernos a nuestras mujeres y de verdad que nos drogábamos y tomábamos tequila. Fíjate que yo ya seguí. Y hablábamos con narcos. Fíjate que yo seguí a la novia de Sergio. Está bien rara sus redes sociales, comadres, así como ¿desde que... ¿Desde cuándo vas a seguir la novia de Sergio? No, es que no tienes nada que hacer. No, es que se me hizo muy rara porque vean... Mira lo que es eso. O sea, como que nada más se toma videos que se le vean las curvas. ¿Pero ella quiere ser actriz o qué? No sé, como que no alcanzo a entender qué es, pero es muy rara en sus redes sociales. Parece como un clon, un robot. Algo mira, aquí raro. Dice, Elisa habla de la bronca, dice María Merlano, habla de la bronca, ella está para hablar de los demás, de todo el mundo, caca. Comadre, estamos preparando un eslabón que se van a quedar Jacqueline, ustedes con ¿estás? El ojo cuadrado, pero va a ser en su momento, comadrita. A ver, Jacqueline dice que estoy muy grinch. Ah, les quiero decir, acá dice una chica, Javier, no se denuncia por moda. Miren, no es que se denuncie por moda, pero ¿saben qué pasa? En la industria del espectáculo, si alguien denunciaba un acoso en Televisa, en el pasado esa chica no trabajaba más, porque Azteca no la iba a contratar, ni Telemundo ni Univision. Después que Angelina Jolie y Salma Hayek salieron a decir que fueron acosadas, quedó como cool decir eso y entonces muchas mujeres se animaron a denunciar y no pasa nada. Hoy puede denunciar una chica un acoso en Televisa y la puede contratar Azteca, gracias a que se rompió ese mito de que esta chica es complicada, esta chica demanda. Nadie, a veces muchas mujeres no quieren demandar porque dice, si demando no me contratan más. Y lo que tienen miedo las mujeres es no trabajar. Y es verdad, hubo denunciantes que no trabajaron nunca más, como Elisa Vicedo. Se tuvo que venir a Los Ángeles porque en México no la contrataba nadie. Claro. O sea, cuidado con eso. Por eso digo, no es que está de moda denunciar, pero quiero decir que ahora es más fácil y gracias a los periodistas que nosotros también le damos voz. Claro. Y lo vemos como cool, no pasa nada, vas a seguir siendo una diva, vas a seguir trabajando y te van a seguir claro, contratando. Claro, porque es con los famosos, comadres, no solamente cambian las leyes por la presión que se ejerce la prensa. Aquí en Estados Unidos, ustedes saben y estamos bien orgullosos, nos nombró La Opinión y el Diario de Nueva York, que son los periódicos más importantes de Estados Unidos de habla hispana, como los abanderados del Me Too latino. Entonces, también nosotros al exponer todos estos temas, empoderamos a la gente que no están en la farándula a que también denuncien, a que no se queden con la espina clavada, a las víctimas, a los padres, a que soporten y apoyen a sus hijos si es que tuvieron algún tipo de experiencia. Pero quiero mandar un saludo, si me permites, mi querido Javier, a Esther. Dice, Eugenio, a pesar de haber tenido una madre famosa, salió adelante por sus propios méritos. Así que cállate, güero cabaretero. Ay, perdón. Luego dice, María B., me cae mal el señor Gris. Y luego Blanquita Reséndez dice, vamos. Y Gerardo Pérez Rocha, mi amor precioso, dice que me quiere, te mando mucho amor, mucho cariño, un piquete en la cola
Y también tenemos a quién más de gente ahí, mi amorcito. Nada, ahí todos muy... Dice también, y Lignet está con nosotros y dice, el sol no se tapa con un dedo. Está también Megumi Noda, besos. También está con nosotros Víctor Nava, Rosa Celdes Flores, Javier tiene la razón como siempre. Y también está aquí Rosa Saldes, bueno, ya le había dicho, Nora Martínez. Dice que le encantan los comerciales. Gracias, mi amor. No se crea, no dice eso. Comadre, apóyanos porque es de la manera que nosotros podemos llegar a ustedes. Señores, en minutos lo que viene, grandes denuncias contra el tour de RBD. Rebelde es el peor tour de la historia. Te vamos a contar por qué. Todo lo que brilla no es oro, es barro o cacona. Aquí, en minutos, el enojo de Frida es mortal contra su madre, Alejandra Guzmán. Cada día comete más errores. Ahora, ladrona, ratera, vamos a ver. Todo esto va a ser en exclusiva. Bueno, sigamos, señores, que tenemos muchísimo por delante. Oye, vamos. Pero también ya estamos en el podcast. Estamos en el podcast de Pitaya, señores. Si querés escucharnos en el baño mientras estás haciendo popó, o por supuesto, si estás trabajando, no podés tener el YouTube abierto, lo que sea, hay podcast de Chisme No Lay, ¿sabías? Así es, ya puedes escuchar Chisme No Lay de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Lay te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Lay en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Lay en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Oiga, bueno, tenemos un chismesazo, comadres. Bueno, pues resulta que el Guinness le entregó un premio a Kim Loaiza, supuesta y alegadamente por ser la más chipocluda y la que tiene más seguidores en el canal de YouTube. Pues no se enojó Luisito Comunica, porque fíjense, ella tiene 43.5 y él tiene 41.5 seguidores y que abre sus redes sociales y le tira caca. A Kimberly Loaiza le dieron un récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo, ¿ok? Cosa que está muy cool, está muy buena, pero que no es verdad. Si leemos lo que dice el premio de Kim, dice récord Guinness mundial por tener el canal de habla hispana con más seguidores en el mundo con 42.9 millones de suscriptores. Pero... Hola, soy Germán, tiene 43.6. Fernan Flo tiene 46.7, ¿ok? 46.7 millones de suscriptores. Badabun, que a mucha gente no le cae bien, pero como sea, tiene 47.2. Badabun tiene un de más suscriptores, ¿ok? Tan solo esos tres canales de habla hispana, ¿ok? En español completamente, tienen más suscriptores. O sea, ¿en qué momento no pudieron confirmar eso? Se supone que Guinness es como la organización con mayor prestigio de récords mundiales, así, de todas, ¿no? Históricamente. Y, o sea, basta una búsqueda de Google, una búsqueda de YouTube para darte cuenta de que no es así, de que hay por lo menos tres canales con más suscriptores, ¿ok? Y ya de hace muchos años. La verdad... Se enojó. Yo no confío mucho en los Guinness, estos récord Guinness. Todo, para mí todo se compra. Pero además, Kimberly Loaiza, ¿quién es para ser la número uno de la comunidad hispana? Pues la verdad, es mi amor quien tiene nada más 43.5 millones de suscriptores. Qué país generoso, Dios mío. Pero sí se vio, Luisito, que estaba molesto. Pero nada más alguien como él, que tiene tantos seguidores, podría levantar la voz y poner a los Guinness... Pues como lo que son unos mentirosos, porque bien como lo dijo, entra Mr. Google, cualquier persona, no tienes que ser investigador privado. ¿Quién es el número uno? Exactamente, y los tres que mencionó, pues tiene la razón, comadre. Esto es como el Bad Bunny, el rey del pop, todo esto, señores, es negocio, business, se compra, qué asco, me da asco. Oye, les quiero comentar algo porque Elizabeth Villa dice, Elisa, ¿sabes que Galilea va a estar en el Teletón? Sí, va a estar en el Teletón, hermosa, pero con una participación bien chiquita y no como la conductora principal, por todo lo que hemos dicho. Pero además tendríamos que protestar. Yo voy a ir a protestar. ¿Dónde es el Teletón que me voy a parar en la puerta con un cartel que diga, devuelve el dinero del NARC
o dona todo lo que te dio Arturo Ventral Leiva al Teletón, que venda los departamentos que tiene en Miami. Bueno, ya los tiene el cirujano, pero no importa. Señores, exijámosle a Galilea que la plata del NAR vaya para el Teletón, para los niños. Aprovechando que le van a dar jugada. Miren, comadres, qué vergüenza. Ayer, qué país. Estaba viendo, mi querido Javier, que en base a todas nuestras investigaciones, dijo precisamente Gigi, que van a hacer un documental donde van a poner en evidencia todo lo que ha hecho Galilea. Hay que hacer un documental. Bueno, eso nosotros ya lo tenemos. El documental está en Chismenolal. Exactamente, pero yo creo que está bien que otros también estén trabajando en eso, porque es una vergüenza que en un programa familiar tengamos a Estampona todas las mañanas. Y a mí, si yo tengo un producto, es más, ahorita que tengo más bonita que ninguna, yo no voy a creer que esta vieja esté anunciando mis productos, la neta, y yo creo que esa es también la posición, pues, de Bimbo, de Coca-Cola, de todos estos grandes los bancos, anunciantes que son empresas y productos que son para la familia. ¿Usted quiere que su producto sea anunciado por una conductora con esa reputación? Habría que mandarle a Trump, que es el nuevo socio de Univision y Televisa, que Trump odia a los narcotraficantes. Bueno, que ahí en su canal, Univision Televisa, Trump ahora va a tener a una narcoconductora. A ver cómo le gusta eso. Dice aquí Víctor Nava, Elisa, la verdad que Kim Loaiza solo vende y anuncia es las nalgas, porque ay, tampoco más, tan buenas, digamos. Porque más que puedo hacer, porque de productivo nada y no es envidia. Ya hay encuesta, bueno. 19% dice que no debería estar en los récords y 81% dice que es que no. Así que bueno, fíjense, voten. Así que bueno. Vamos a platicar, aquí también nos está acompañando, igual que Araceli González, dice, qué ganas de ver a Javier valiendo madres, ¿cómo no entiendo? No sé. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están enojados con nosotros? ¿Cuál es la situación? Y luego dice aquí alguien, la vieja de Galilea dijo que las nalgas son de ella y se las da a quien quiera. Bueno. No, hizo un video horrible que lo vi ayer, Galilea, diciendo, a esta me la cuido, qué sé yo. Yo no sé cómo permiten eso a la mañana en Televisa. Bueno, pero está bien, tú sabes a quién le das y cuánto cobras, pero sabes que ese dinero con el que te glorificas ha costado a cientos y miles de mexicanos. Uno, madres que no han visto a sus hijos regresar, que se quedan dinero atrapados sangriento en las drogas. Dos, es un problema que estamos teniendo por todo lo que se generaba de Arturo Beltrán Leiva, no solamente en México, también aquí en Estados Unidos. Ese dinero está manchado con sangre, con dolor de amigos y familiares míos, como de cualquier gente que nos está escuchando, que ahorita cualquier persona, mi querido Javier, ya tiene a un familiar o a un amigo involucrado en sustancias. Entonces, ese es nuestro punto, Galilea. ¿Cómo pudiste asociarte con gente de esa calaña? No permitamos que esté en el Teletón Galilea Montijo. Nueva campaña, señores, manifiéstense en las redes. Usted tiene la última palabra. A ver, hay gente que está triunfando y Carin León llegó a lo de Jimmy Fallon, como lo llegó Bizarrap y otros cantantes latinos. Vamos a ver. Mira qué lindo. Ay, mira qué padre. Vamos a verlo, por favor. Ahí está. Ahí está. Señores, llegó la música regional mexicana a The Tonight Show con Jimmy Fallon, el late night más importante de Estados Unidos, y ahí estuvo con su sombrero. Oigan, su les tengo un chismecito que me llena de orgullo, querido. No sé si lo pueda decir, pero lo voy a decir. ¿Dónde? A ver. Bueno, pues resulta que Pepe se está juntando con Fernanda, que la tuvimos hace poquito, y con otro compositor, disculpen la vergüenza que se me fue el nombre, e hicieron un tema, ¿y quién crees que se los va a grabar? No que sé. Está buenísimo, Carin León. ¡Apa, señores! ¡Vamos! Así bueno, que son los tres mosqueteros y con esa pluma mágica están haciendo cosas increíbles. Bueno, vamos comadritas, pero no sé si ya estamos listos, ya están ustedes listos acá, ya le preguntaron si ya hizo el set y todo eso, porque tenemos hoy invitados, pero ahorita que ya chequen esta parte, ya nos deja saber. ¿Ya estamos listos, mi amor, para ir y preguntar? ¿Vamos a la cocina o nos quedamos acá? Ay, pues sí, vamos a la cocina, ¿no? No okay, sé, sí, ¿qué decir? Bien. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, comadres, adelante! ¡Vamos!
comadre, bueno. Sí o no, el chisme cachetón sabe más rico aquí en la cocina, porque es donde no solamente se cocinan los alimentos, también se cocina el chisme. ¿A poco bueno, no? Claro que sí. Señoras y señores, ayer Romeo Santos salió en todas las redes, usted lo vio, protestando, diciendo que la tardanza de uno de sus conciertos había sido por culpa de los productores. Esto les pasa por irse a trabajar a países que no deberían pisar, pero como están desesperados por dólares y como los tientan con mucho dinero, ustedes son parte de una mafia política donde los cantantes se prostituyen. Pero vamos a ver, ¿quién pero era? A ver, Javi, es que yo quiero entender. Mira, con la promoción que nosotros venimos haciendo este tipo de conciertos, ¿qué hay? Que gente de otras partes de Latinoamérica, Centroamérica o hasta de México van a ver los conciertos allá, porque a mí me parece eso muy difícil. A mí más bien me parece que esos conciertos es para la gente de Venezuela, pero nada más para los ricos, porque hemos visto boletos desde $1,000. Todo para los amigos dólares. Del gobierno. Es un show que lo hace el gobierno, para los ricos y algunos pobres que pueden, no sé, romper sus ahorros e irse a ver ahí. Claro, y con la promoción que se hace porque va el artista, es como dan a conocer Venezuela al mundo. Todo es un plan. Sí, pero también se venden los políticos, se venden ellos, dejan al pueblo contento y para que voten. Pero ¿cuál contento si ellos no pueden entrar con esos precios, Javier? No, algunos sí hacen el sacrificio, Elisa, porque no tienen otra cosa en Venezuela más que ir a ver a un cantante porque están, no sé, la vida en Venezuela es muy difícil. Entonces son parte de un sistema prostituido y corrupto. Ahora jódanse, todo lo hicieron, Karol G, Maluma, ahora Romeo Santos. ¿Qué tenés que ir a hacer ahí en Venezuela, papá? Mira lo que te pasó. Críticas, desaprobación y descontento es lo que se ha dado entre los seguidores de Romeo Santos, que se presentó a las 4 de la mañana en La Carlota. Y es que tras un par de días de rumores de una posible cancelación del concierto, los organizadores del evento Panteras Entertainment le pusieron fin a estas especulaciones, asegurando que el artista se presentaría sí o sí el 10 de diciembre en la base aérea La Carlota en Caracas. Algo que no pasó. Al menos no en la fecha que lo prometieron ni bajo los esquemas de organización y seguridad que se esperaba. El concierto del cantante estadounidense ocurrió, sí, pero el lunes 11 de diciembre, día laboral a las 4 a.m. de la madrugada. Romeo Santos debía haberse presentado a las 9 de la noche y tras horas y horas de espera y sin que nadie diera la cara a los fanáticos, las redes sociales hicieron eco de lo sucedido y lo sufrido por los asistentes que habían comenzado a llegar desde el mediodía del domingo. La casa productora, ausente. Ante lo ocurrido, Panteras Entertainment solo se limitó a informar que Romeo Santos estaba en Caracas, llegando muchas horas después del tiempo acordado. Pero aún su equipo no llegaba debido a un percance con el avión que todavía estaba en Venezuela. A nuestros estimados asistentes y seguidores de Romeo Santos, debido a restricciones en el espacio aéreo entre Aruba y Venezuela, el avión charter encargado de transportar el equipo y los instrumentos de Romeo Santos tuvo que seguir una ruta indirecta pasando por República Dominicana. El avión fue sometido a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades locales. Esta revisión inesperada resultó en un retraso significativo. El proceso concluyó cerca de la medianoche, permitiendo finalmente el despegue hacia Caracas. Romeo Santos, comprometido con su presentación, llegó a Venezuela a las 10 de la noche utilizando una ruta alternativa a través de Curazao. A pesar de estos desafíos, el evento en la base aérea La Carlota se llevó a cabo sin problemas, demostrando la resiliencia y el trabajo en equipo de todos los involucrados. El Ministerio Público designó al fiscal 24 nacional para investigar y sancionar a la empresa productora Panteras Entertainment y la compañía Global Boletos por abusar de la buena fe de los seguidores del cantante Romeo Santos. De acuerdo a las primeras pesquisas, el presunto responsable del concierto sería Juan Carlos Araujo Durán, detenido y enjuiciado por narcotráfico. Dicho sujeto, estando preso y con la complicidad interna de su lugar de reclusión, también habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel celebrado el pasado mes de marzo a través de la empresa Live VIP, comentó Saaf. La fiscalía también comentó que la red que lideraba Araujo Durán incluye a Argenis Guerra, director del centro de reclusión donde se encuentra detenido. Acotó que dicho sujeto también está siendo procesado por corrupción en otros casos.
Bueno, es el fiscal que nos ayudó con lo del Chino Miranda, el que está tratando de solucionar esto. Pero jódase, señor Romeo Santo, por meterse a hacer negocios con gente que no hay que hacer negocio. Vos, si Hitler te llama a hacer un concierto, ¿irías? No. Bueno, entonces todos los que, artistas que están yendo a Venezuela se están llevando dinero que, donde corrió sangre. De opositores, de gente que fue perseguida y estudiantes que fueron asesinados. ¿Te gusta eso, Romeo Santo? Disfruta el dinero con tus amiguitos de ese dinero, pero ya sabes las consecuencias. Meterse con el diablo te quemas, querido. Y también yo lo que le pondría de cerecita al pastel, mi querido Javier, es que ¿por qué si ya venías quedando mal en esta presentación? Pues digo, porque al final también hay un público que pagó su boleto. ¿Por qué pones tan pegado tu asistencia con la otra fecha que tenías? Mira lo que pasó en el aeropuerto. Imagínate esa gente. Y la gente que estuvo esperando sin que les dijeran nada, sin que les informaran. Lo haces en otro lugar y te matan. Pero ¿qué? Lo hiciste en Venezuela, ahí están acostumbrados a que se queda todo calladito y no pasa nada y no te sancionan las autoridades porque es concierto de ellos. Bueno, la verdad, increíble. Señoras y señores, la hija del Puma, Liliana Rodríguez, se manifestó con una indirecta con respecto a su supuesto hermanito, el Pumita, que murió, que ya te dijimos que no es el hermano de Liliana Rodríguez, que sabemos cómo murió, quién tiene el cadáver, todo eso, pero Liliana insiste en dar indirectas con respecto a esto. Vamos a ver. Hoy hace 2 meses de tu partida. Te extraño. ¿Cuándo me vas a llamar? Tengo muchas cosas que contarte. Recuerdo ese momento que, a pesar de tu parálisis facial temporal, me complaciste. Pendiente de que no se te notara. Pero es el mejor recuerdo que tengo. ¿Cuándo vienes? Te estoy esperando, como siempre. Te amo por siempre, hermano querido de mi corazón. Lo mejor está por venir. Te lo prometí y en eso estoy. Dame más tiempo. Bueno, obviamente no pagó los $5,000 Liliana, que por ¿Cómo? No pagó los $5,000 para retirar el cuerpo, el cadáver del hermano de que Colombia, quiere tanto. Así que, pero a ver, yo siento que lo está haciendo para molestar a su papá. Ya sabemos que no es su hermano. Cuando quedó adoptado vendría siendo su primo postizo. Un primo postizo, porque adoptado. Lo adoptó el hermano del Puma. Y tienes un punto ahí, que si hubiese tanto amor, ¿por qué cuando le dijeron son $5,000 no los pagó? Basta, Liliana, ya, listo. ¿Quieren hacer prensa ahí? Siéntese arriba del Pinocho, señores. Pónganse a hacer periodismo en serio, por favor. O siéntense bien arriba del Pinocho. Bueno, oigan, comadre, estoy bien triste. No, porque yo estoy contento. No, yo, bueno, no se crean, la verdad. No, es que no sé, miren, porque me gustan algunas canciones de Arjona, pero como es tan inventado, comadres, porque él siempre ha querido quedar como el trovador, cuando es un güey, comadres, que le encanta andar en la limusina y todo así, a todo lujo. Todo esto se ha sabido no solamente en la industria, también a nivel público. Y pues anuncia que se está retirando. ¡No! Yo creo que muchos de estos artistas, incluido Arjona, lo están haciendo para tener más personas en su gira. Porque aunque está enfermo de su espalda, comadres, va a cumplir apenas en unos meses 60 años. Es joven como para retirarse. Pero cómo les encanta asustar al público para que el público diga, ay, ahora sí voy a ir a verlo. Pero parece que hicieron una fiesta de que se retira Arjona. Vean lo que puso en sus redes sociales. Una despedida en Santiago. Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Hoy será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos 2 meses para poder permanecer de pie en esta despedida. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo. Los que me quieren me dicen seco y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia. Les digo adiós y gracias con todo el corazón. Bueno, señores, Ricardo Arjona es uno de los hombres con más
mal humor que existe en el mundo. Quien trabajó con él sabe que es insoportable, un carácter de miércoles, putañero, le encanta el fashion, viven en Santa María y en Miami, en Brickell, uno de los edificios más caros de Miami, y le gusta la plata, le gusta el dinero, y no es ningún poeta, ningún, ¿cómo decís vos? ¿Un trovador? Un trovador. No es ningún hippie. Es que, exactamente. Es capitalista, fashion. Claro, él en su marketing, querido Javi, digo, el público sabe, se ha mostrado como que es así un el bohemio, taxista, que no le importa. No, hombre, ese güey, comadres, yo lo vi cuando llegaba a presentarse, que su compañía era Sony, no sé si sigue siendo la misma compañía, les pedía limusina, pero desde que pone un dedito así, que la patita fuera de la habitación. Un divo total. Pero cañón. No, creo que Sony ya no lo aguantó más y ahora abrió su propia disquera, pero bueno, porque obviamente no lo aguanta nadie, ¿eh? Así que él solo se maneja al solo. Y no se crean, por ejemplo, cuando anuncian los artistas de que se van, porque mucho es para hacer conciertos, para recaudar más dinero, porque si te quedas así con la idea, porque te digo, con todo y lo que lo conocemos, que es bien payaso, digo, a mí me gustan muchas canciones de él. Sí, él es. Por ejemplo, yo me enamoré con Pepe con la canción Dime que no. Dime que no. Pero querías que te diga que sí. Pero querías que te diga que sí. ¿Quién? Bueno, dicen que tiene una enfermedad degenerativa, con todo y enfermedad degenerativa en la columna, y todo lo que alto, le han hecho. Es altísimo. Para que esté ahí, yo no creo, porque me parece muy joven, que se vaya a retirar. ¡Esto es Arjona! Señores, QR, y vamos, señores, que viene las bombas. Tenemos el enojo de Frida, todo el robo de Alejandra Guzmán y la gira de RBD. Te vamos a sacar toda la cacona que está pasando en el peor tour de los Estados Unidos y México, que es un fracaso, ¿eh? Esto va no a de ventas, causar fracaso un de organización. Escándalo. Estas dos bombas, comadres, van a ser el escándalo que se va a empezar a hablar en todos lados, porque como siempre las tiene Chisme No Like. Pero, comadres, tenemos nueva página web que no solamente te anunciamos aquí las bombas, comadres, todo lo que está pasando en el momento en el mundo del espectáculo lo vas a encontrar aquí. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Aprobado por Chayanne. Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha color gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice publicar en Facebook. Y listo, ya puedes compartir. Por eso. Vean aquí cómo está el encimoso de mi niño tan... Ay, mi amor, eres tan bonito, mi cosita preciosa. A ver, ¿quién anda por ahí de las comadritas hermosas? Señores, ya vienen las bombas. ¿Quieren bombas? ¡Vamos! Jenny Villaseñor dice que bello se ven, Elise Seriano. Y Carla Trevis dice, saludos. Oso Durango también dice, Arjona, música vieja que ya no vende. Ay, jajaja, solo a las ancianas que les gusta. Ay, qué malo eres. César, bueno. Gaitán también está ahí. También está con nosotros Marta Díaz de León. Lindos perritos. Gracias, Martita. La chica tamaulipeca también está acompañándonos, así como Maricoba. Y, a ver, comadres, díganos de dónde nos están viendo, si ya compartieron y si ya nos regalaron un like, por favor. Así que te encargo, César Gaitán, ayúdanos a organizar también a ti, tamaulipeca. Y a Loida, dice que me ama, yo también te amo, mi vida, Loila Ebert. Y nos están viendo desde Bélgica, María Mogollón, saludos desde Bélgica. Vamos, Javi, Elisa, ¿cómo César ves? César Gaitán dice que es RBD. Cuando veas ahora todo el desmadre que hay adentro de ese tour, te vas a quedar en shock. Juan Muñoz, Arjona, está también viéndonos desde New Jersey, pero... Bueno, señores, llegó el momento. Llegó el momento. Comadres, para nosotros es un honor, y digo un honor, ¿por qué? Porque nos da una alegría, comadres, que un joven que en algún momento lo vimos pasando en una etapa de adolescentes esté retomando su vida y que Warner Music le haya decidido grabar un disco. Se trata de
Ay, se nos desconectó. Bueno. Pero les decimos de quién se trata. Vamos sí. a tener a Tristán, que también está con Eric Cepeda, que grabaron un dueto que se llama Mezcal Naranja. El hijo de Shahir, para que lo vieron ustedes aquí en muchas etapas de su vida. Él lo queremos mucho y lo estamos siempre apoyando porque es alguien que necesita mucho cariño y mucha ayuda. Claro, y alguien que está, creo yo, comadritas, que está tratando de levantar su vida, de hacer algo por él mismo, comadres. A nosotros, digo, estamos viendo a cualquier adolescente que podría ser su hijo, mi hijo, tu hermano, tu primo, tu novio, tu amigo. Y nos da muchísima alegría que le esté empezando a ir bien. Y yo te voy a decir una cosa, Javier, esto me parece muy buena señal. A ver si en cabina lo tratan de ubicar. Ahí estamos viendo. Ok, les voy a decir por qué me parece muy buena señal. Porque ya para que una empresa como Warner lo firme, es porque no es cualquier cosa. No, y debe estar bueno el tema. Eric Cepeda, ¿cómo estás, cariño mío? Bienvenido a Chisme No Like. Con ustedes, Elisa. A ver si se... Hola, mi amor. Hola, Eric. Aquí estamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Habla más fuerte, así la gente te escucha. Eric, felicidades, Corazón, no, ¿cómo se gracias. Dio? ¿Cómo se dio esta mancuerna para cantar? ¿Ustedes son amigos desde antes o Warner los juntó? Platícale al público. No, pues bueno, realmente nos conocimos hace unos meses, el Tristán y yo. Yo estaba haciendo, empezando otro proyecto de música, el Tristan también está haciendo ahí sus cosas más, más urbanas, y así fue como se dio, gracias a, bueno, a un amigo en común, nos juntamos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo, pues algo en conjunto y hacemos una fusión, ¿no? Algo de lo que está usando, ya sabes que ahorita está usando mucho los duetos, las fusiones, entonces quisimos hacer algo nuevo, y realmente así nació, empezamos a componer, junto con el productor, que es Ramírez, y después Tristan... Ahora sí que se reintegró porque cambiamos su parte, ¿no? Tristan tenía ya un rap y hace un par de semanas volvió a hacer él, como que dijo, no me late esto y creo que le podemos echar más punch y aventamos esta nueva letra. ¿Por qué se llama Mezcal Naranja? La verdad, Javier, no sé. ¡No! Realmente fue, estábamos así como experimentando. Pero realmente salió como que a ver qué podemos poner, un título que sea distinto, porque casi todos son como que alguna frase que traiga Ivalgo y realmente fue como por la descripción dentro de la rola, de la piel, ¿no? De una mujer, pero no sé. Pues, ahí está Tristán, ¿nos escuchás, Tristán? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo estás, Tristán? Creo que está muteado, ¿no? A ver, estás muteado, cariño. ¿Cómo estás, mi amor? Así con tus audífonos. ¿Cómo estás, corazón? ¿Bien? No te podemos escuchar, mi cielo. Quítate los lentes que quiero ver tus ojitos. ¿Estás bien, corazón? A ver, quítate los lentes para ver si me estás escuchando. A ver, nada más así como señal. Sí, ay, mi amor precioso. Qué alegría que estés bien, corazón mío. A ver, cuéntanos un poquito, mi querido Eric, de este tema. ¿Qué es lo que dice la letra? Pues es realmente una conquista muy general. Quisimos hacerlo un poquito picaresco, pero tampoco nos manchamos. Llegas a una fiesta, ¿no? Te gusta una chava, la estás conquistando, y el típico de que va con la bolita de amigos y pues todos te tiran hate, ¿no? De que pues este vato no te conviene o se ve malandrillo o algo. Y pues realmente pues es como el ver que cambias por ella porque te interesa, ¿no? Yo sé que la gente no cambia, pues, a que me digan, mejoramos. No, así cambia. No, sí pueden cambiar, y sobre todo la gente tan joven. Nosotros hemos visto un cambio en Tristán, le tenemos mucho cariño, por eso siempre en su carrera le vamos a seguir los pasos. Tristán, qué pena que no puedes hablar, corazón mío, pero quiero que sepas que nos da muchísima alegría que Warner se haya fijado en este proyecto de ustedes. Se te ve físicamente súper bien, súper diferente. Muy fashion. Exactamente como te habíamos visto, bien delgado en otras ocasiones. Nos da muchísima alegría, sabemos que estás muy sano, muy saludable. A ver, habla, corazoncito, a ver si ya se puede. Habla, mi amor. Tristán. Está de allá, Erika, a ver si bueno. Bueno, qué querido. Lástima. Pues vamos a desearles que les vaya súper bien, mi amor. Regional Urbano, Mezcal Naranja, les va a ir bárbaro, señores, con Warner Music. Lanzamiento aquí en Chisme No Like.
Cántanos, así es, un, cántanos un pedacito muy chiquito para que la gente esté ya enterada y cuando la escuche por ahí en redes sociales o en la radio sepan que aquí fue el lanzamiento. Dale, mi amor. Claro que sí. Dame un beso y yo te juro dame corazón. Hola, ¿me escuchan? ¡Ay, ya te escuchamos, mi amor! Hola, estaba cantando tu amigo. ¿Cómo estás, bonito? Te entrego. ¡Qué bueno, corazoncito! Nos da muchísima alegría, mi amor, que a pesar de todas las dificultades que has tenido, algo debiste haber hecho bien con este tema para que una disquera tan seria te esté grabando, corazón. ¿Cómo te encuentras con esto? No, hombre, pues mira, primeramente no tengo palabras yo para describir que la primera disquera de mi papá es mi primera disquera también, para eso, no quepo. Y pues muy feliz, ¿no? Cada vez más vivo, cada vez más alegre por estar dándole con este compañero que tengo aquí a mi lado, cada que lo veo le digo, qué galán estás, cabrón, qué bueno que hice. Te quiero mucho y le agradezco mucho a Eric y también a ustedes unos besotes, Seriani, unos besotes a tía por habernos invitado. Yo sé que nos aprecian aquí en Chisme No Like y les mando un besote y la verdad pues me siento muy alegre. Quisiera que mi papá le escuchara, ojalá ya los hubiera escuchado, no sé nada, pero a ver, dile a tu mandamos, papá. Se la mandamos. A ver, a mi amorcito, viendo a la cámara, dile a tu papá que estás haciendo algo por ti mismo, mi amor, que una disquera seria ya te grabó y que te gustaría que estuviera en tu proyecto. A ver, viendo a la cámara, quítate tus lentes, corazón mío, para que tu papá pueda ver tu sinceridad. Guapísimo, mi amor. Dale, mi vida. Claro, claro, mira, mira, la de Zoolander. Oh, mi amor. Dile a tu papi, mi amor. Te amo, ya sabes, ¿no? Siempre estoy aquí pensando en ti. Me acuerdo mucho, más que nada, cuando éramos morrillos. Y tanto tú como yo, porque tú creciste conmigo, canijo. Entonces, eso estuvo bien padre. Y me hubiera gustado mucho pasar más tiempo contigo. Y en un futuro espero componer una canción contigo, pa. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Este pedido desde el corazón del alma hacia tu papá, que son los dos cantantes ahora. Puedan hacer algo juntos, emociona de verdad, Tristán, Mucho, la verdad, sí, más por la experiencia, pues que he aprendido también de Eric Cepeda, que él me ha brindado un chorro, me ha brindado muchísimo carisma, muchísimo apoyo, también Alex Ramírez de Golden Wave, que es un maestro, y ya pues imagínate unir también pues a mi papá, ya sería Eric, el combo completo. Eric, contanos cómo Tristán lo pudiste ayudar o cómo, qué tiene de don como cantante, cómo fue la experiencia de vivir lo creativo. La verdad, como dices tú, Seriani, es muy creativo el Tristán, entonces la neta yo no podría hacer un rap, entonces cada, como dicen, zapatero sus zapatos, él tiene ese don. La neta, desde morro ya me ha enseñado también este Tris que tiene... pues canciones ya es un buen rato, ¿no? Y creo que eso fue, al final, la motivación de los dos, ¿no? Él también quiere hacer cosas diferentes, incluso hasta el Tristán ya está haciendo ejercicio y todo. Ya le dije que si no, él ya nos pongo una rutina, ya vi cómo se puso, entonces hasta eso nos serviría. Y, pero creo que es parte de eso, ¿no? El tratar de superarnos cada uno y tener las ganas. Creo que hemos hecho eso buena mancuerna y pues ahí vamos. Creo que el tema salió a todo dar y toda la gente pues, le gusta. ¿Dónde lo podemos escuchar o conseguir? ¿Tristán? ¡Mande! ¿Dónde lo podemos conseguir el tema? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos...? Amigos, el tema ahorita, por lo que sé, está en YouTube con Mezcal Naranja, canal de Eric Cepeda, y creo que en 3 o 4 días, si no me equivoco, ya sale en Warner, en el video, en las playlists de Warner, ¿no? Creo. Sí, ah, bueno, corrígeme si estoy mal, Eric. Sí, va a estar en plataformas primero. Porque okay. Estábamos con ese rollo de los tiempos, pero ya, el tema sale así y estamos terminando ya el video en 2 días y a darle. Increíble. Tristán, checa lo que te voy a preguntar. ¿Todo el pasado ya quedó atrás, mi amor? ¿Tú saludablemente te encuentras en qué condición? En una condición en la que me aviento una cervecita en Año Nuevo con mi familia, que aquí en México lindo, ¿no?
ya sabe, y no más. Y la condición en la que me encuentro es estudiando teoría musical diario, estudiando producción musical, no haciendo nada más que música. Me volví un señor de casa. Me emociona más comprar un trapeador. La otra vez grabé una historia comprando un trapeador en el Walmart. Lo compré y dije, qué padre, que me emociona más que lo que antes compraba, ¿no? Muy ese bien, muy bien. Gracias a Dios, vivo sin vicios, vivo una vida sin vicios, y eso es todo. Y no nomás, obvio, mis méritos, pero también influye un chingo este vato que está aquí enfrente. ¿Cómo te quiero? ¡Ey! Nada, eso es que yo también te quiero, carnal. Las buenas compañías. Y Seriani, que siempre pues me han dado mucho, mucho, mucho aprecio en su programa, siempre me han dado la bienvenida a mí, a Eric. Y pues nada, más que nada ha sido el enfoque, la concentración, el sentir que sirvo para algo. Y el llorar cuando me di cuenta de mi pasión fue lo que me hizo soltar todo. Bueno, yo creo que es un buen momento para que tu papá esté orgulloso de ti. Nosotros sí lo estamos. Les mandamos un beso, chicos, y vamos a seguir monitoreando cómo les va con este lanzamiento. Abrazos y muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte, le va a ir bárbaro. Hacer tú. Muchas gracias, dice Javier. Muchísimas gracias. Bye, bye, corazón. Pórtate bien, Tristán, pórtate bien. Chao, oigan, Eric. Comadres, qué alegría, ¿eh? Qué lindo verlo bien después que lo vimos. Fuimos los primeros, ¿no?, en sacarlo después de mucho tiempo a él, que estaba en una situación complicada. Claro, y vamos a seguir trabajando y monitoreando que realmente esté bien y que no nos esté contando una cosa. ¿Por qué? Porque nos interesa, comadres. Todos tenemos... Ese es el motivo, Galilea, por el cual... tu relación con este señor que movía sustancias en México y en Estados Unidos es el motivo, ¿no? Porque el daño que nos ha hecho a la sociedad. Hay madres que no han visto a sus hijos. Madres llegar, sufriendo por un hijo. Adolescentes así, como Tristán, ¿no? Que vivieron en situaciones muy oscuras por las sustancias. Entonces, todo esto es por lo cual viene la indignación. Comadritas hermosas, ¿quién anda por ahí de las comalles? Está Maggie Pineda, dice, les faltó cejas de payaso triste, sí, también. Luego está aquí también Adelina. Hola, mi amor, dice Javi, la marca de la bestia. Sí. Y también Gerson Pereira dice, lo que he visto son puros comerciales. A ver, mi amor, precioso. Avísenle a Lupillo por el tatuaje. Ayúdenos, comadres, ustedes si ven los tatuajes que digan los comerciales, inclusive, comadres, los que nos pone YouTube, porque si se los saltan, luego no los pagan. Aquí también está Daisy Olvera, dice, falta mi otra jeta tóxica, Liro Kitty, ya le mandé señales de humo y nada. Loida dice, échale ganas, Tristán, si se puede. Bueno, la gente está opinando sobre Tristán y que algunos lo ven bien, otros mal, y que lo haga por él, no por el papá, por Jair. Bueno, y aquí también está Seidy Torres, dice, saludos, comalle. Magdalena Hernández. Honduras, dice, Valesca. Mira lo que dice Magdalena, que ya escuchó la canción, me imagino que es obviamente la de Tristán, y que está hermosa. Está buena, está buena. Ahí también está Valesca Pastrana. Saludo. Dice que nos está viendo desde Honduras. Saludos. Beso, beso. Honduras, vamos. Ahí está también de Chicago, New Jersey. ¡Ay, Dios! Dice qué Claudia lindo. Estrada, dice Elisa, dile a Seriani Tanguito. Que todo el año se vista así. No, oh. no me maten así, por favor. ¿Qué quieren? Que sea un payaso todo el año. Marianela sí. Dice que Tanguito está tranquilo, sí. Muy bien. También Jenny Villaseñor, bueno, ya habíamos dicho que está pidiéndoles, comadritas, que nos ayuden dejándonos un like. Acuérdense, comadres, que nos encantaría que nos digan de dónde nos están viendo. Y si ya compartieron Jersey, Muñoz, otra y vez. Nos regalaron un like, está Blanca o las Coaga, dice, hola mi hermosa Elisa y Javier, aquí presente, listo mi like, les mando un abrazo con mucho cariño y muchas bendiciones. María aquí Elena viendo desde los comerciales. ¿Qué pasó? María Elena desde Cuba, atención, wow. Señores, Cuba, un beso grande, que nos ven desde ahí, vamos, wow. Desde Perú, dice Melisa. Bueno, de Bolivia, Johnny Alejo, nos ven muchísimo, en varios países de Latinoamérica. Mira aquí lo que dice Cecilia Huey, dice, sí, Playa Elisa, del Carmen, pero María. Antes no los ponían en vivo los comerciales. Sí, exactamente, comadritas, porque estos comerciales, en lugar de que gane más YouTube, ganamos más nosotros. Así que, por favor, apóyenos. También está aquí Kenia Zapata, dice, saludos, chicos. Soles. ¿Ya habías leído a Verónica Ortega Gámez? No. Ah, bueno, María ella Bautista. Dice,
Comerciales sin problema, espero. Canal se tiene que... ¿Qué dice aquí? Porque ya se me... Desde el Polo Norte, eso es mentira. Bueno. Bueno, ya. Comadritas hermosas. Señores, vamos. Ya vienen las bombas de RBD, señores. Y Frida Sofía versus Alejandra Guzmán. Lo peor que podría haber pasado, pasó en Miami. Te lo vamos a contar en minuto. Papelito habla. Tenemos todas las pruebas. Javi, ¿qué es lo que nos tienes de información? Cuéntanos, ¿ya vienen las bombas? Las bombas, sí, vamos, las bombas, que la gente quiere bombas. Señoras, señores, música de recontra, recontra atención, porque vamos a destapar una caja de Pandora de las más grandes. Ustedes saben que se habló de que el regreso de RBD, esta franquicia que nació en Argentina con Rebelde Way, después lo compró Televisa, crearon la serie y después crearon el tour de estos cantantes, que fue un negocio millonario para Televisa, para el señor Rosas y un montón de gente que ganó dinero, y ellos también. Después se retiraron, volvieron y ahora están en un tour que dicen que están ganando una fortuna de dinero en Brasil, $250,000 todo el mundo, que todo es un éxito. Y la verdad, Lisa, aquí vamos a hablar fuerte y tendido, porque es un caos la gira de RBD. Hay demandas, hay falta de pagos y hay discriminación. Vamos a empezar por el principio. Hoy arranca el tour de vuelta después de un descanso en Monterrey. Vamos a ver el flyer, por favor. Hoy arranca en Monterrey. Ahí está el tour de Rebelde. 12 de diciembre, nueva fecha. Elisa, esto va a ser en una de las ciudades más importantes de México. Ahí está, bueno. Pero fíjense bien, mi querido Javier, antes de que sigas con toda esta súper y exclusiva información que en ningún lado la van a ver, porque esta investigación nada más la tiene Chisme No Like. Nosotros nos habíamos quedado que Guillermo Rosas, el manager, estuvo con ellos desde que inició el proyecto. Y habíamos dado aquí una noticia, Javier, que los chicos de RBD se estaban deshaciendo de él. O sea, que ya no podía participar. También habíamos hablado de que Televisa son dueños del proyecto, del nombre. Por lo tanto, esta gira exitosa que tienen alrededor del mundo, Javier, es el dinero para ellos, pero también ellos tienen que reportar una parte a Televisa. Sí, miren, vamos a hablar claro. Ellos tienen que pagarle a la argentina Cris Morena, que inventó esto de Rebelde. Le tienen que pagar a Televisa un porcentaje, pero no tiene nada que ver con el tour. El tour lo hace Live Nation, una de las compañías más importantes de tour. Que en eso el, lo vendió en este el Rosas. Rosas lo vendió. Pero acá viene la controversia. El señor Rosas está fuera del proyecto, mas no sabemos si está totalmente despedido, porque él figura en el primer concierto en Medellín, se presentó y nunca más apareció. Se vino acá a Los Ángeles y desapareció. Ya en su Instagram se puede ver que él no figura como parte del tour de RBD. En su lugar, dicen que lo sacaron por irregularidades, porque hay un sistema de recaudación que él tiene VIP para los rebeldes, sacándose fotos, que ese dinero no se sabe dónde está. Y esto fue el gran escándalo, el primer escándalo que aparece en RBD. Sacar a Rosas del circuito, mas no sale de la compañía todavía. Fue reemplazado técnicamente por una gringa de Live Nation y un filipino. La gringa es Marilyn Seidman, una gringa que tiene un método, Lisa, de trabajo un poco rudo. Dicen que era coreógrafa de Alicia Keys, que manejó algunos artistas música de conciertos grandes. De Tiburón, porque nos informan que la manera en que esta señora se comunica con el staff y dicen que hay correos es con muy fuerte. Fuck you para arriba. Bueno, así como ustedes lo escuchan. Fuck you, discriminación, un montón de maltrato. Y esta señora tiene un tono rudo, gringo, que el mexicano o el latino que trabaja acostumbrado a otros métodos le parece muy fuerte. Pero algo que no pueden creer todavía los que están en el tour, que está lleno de deudas, y entendemos que mucho de estas deudas es porque ese vestuario tan florido
que les hemos visto no ha sido litigado, perdón, no ha sido pagado a los proveedores. Y también tenemos información que desde que se fue Rosas, los esposos se pasean ahí como si fueran los dueños y señores de esta gira. Señores, señores, demanda posible de los vestuaristas por falta de pago. No les pagaron a los choferes, no le pagaron a los técnicos, se han despedido camarógrafos, parte del equipo técnico también. ¿Qué va a pasar? Las demandas vienen. No le pagaron a los vestuaristas. Vamos a poner la lista de los vestuaristas posibles. No digamos que no a todos le hayan pagado, pero estos son los vestuaristas. Y empecemos por aquí, Julie Vargas. Ahí está, una de las que vistió a uno de los... Está el vestuarista de Cristian, el vestuarista de las chicas. Esta es la diseñadora general de la gira. Hay más vestuaristas personales que no han cobrado su dinero. Ahí quien tenemos, quien viste a Dulce María, es Usa Majtai, ¿cómo se dice? Miguemo. También vistió a Cristian Chávez con estos looks. Señores, hay deudas. Tienen que pagar el tendal de deudas que tiene este tour porque siguen recaudando y esto está grave. Ahora, Lisa, lo que estaba haciendo Rosas, vamos a poner el flyer, porque es tiene un nombre técnico de un... No. Él es ese... ¿Qué número, mi amor? Es lo que... No. Es lo que hace él. Él inventó un sistema de recaudación VIP donde vos pagás un ticket más caro, pero tenés la foto con Cristian Chávez, la foto con Maite Peroni y tenés todo un sistema de beneficios digitales. Eso tiene un nombre que se llama... Vamos a hablar. Es el NET. Ese. Y bueno, resulta que todo ese dinero que ya se vendió y que ya se recaudó, música de retención, los integrantes de RBD hasta el momento, no ha llegado ese dinero a sus cuentas. No les ha dado, supuesta y alegadamente, Rosas, ningún informe sobre ese dinero que ya fue recaudado y fueron vendido para la gente, pues entre comillas, VIP, que ha comprado ese servicio para los conciertos. Mira, se llama, son fichas criptográficas únicas que existen en una cadena de bloques y no pueden replicarse. Los NFT pueden representar objetos digitales o del mundo real como obras de arte o bienes inmuebles. Esto es lo que vende Rosas con los artistas y la plata no aparece. Aunque ya lo sacaron, los artistas lo siguen haciendo, pero no sabemos dónde va la plata. Ahora, Rosas tiene que hablar y decir por qué desapareció. No está totalmente fuera del proyecto porque no lo pueden sacar. Uh-huh. ¿Por qué esta gringa está maltratando al personal? ¿Y por qué hay tantas deudas? ¿Por qué no les pagaron a los choferes? ¿Por qué no les pagaron a los vestuaristas, a los camarógrafos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo el dinero de la recaudación de RBD? Así que estamos... realmente en una situación muy complicada con esta bomba. Vamos a marcarle a Guillermo Rosas a ver si nos puede explicar qué es lo que está sucediendo y también pues decirle, ¿no? Si es que no nos contesta, que tú aquí también tienes un espacio para hablar. Guillermo, si tú quieres hablar al respecto de esto que se te está, pues donde se te está, pues, entre comillas, acusando. Solo apareció en Medellín el primer día y no apareció nunca más. Y se vino acá a Los Ángeles, está acá en Los Ángeles. Así que yo no entiendo qué es lo que pasó, por qué lo sacaron. La verdad, corrieron a mucha gente de producción injustamente y va a haber demandas. El tour viene lleno de demanda, despidos y de producción y técnicos. Cuidado, cuidado porque les puede salir muy feo este concierto, yo no sé quién lo está manejando. Y el trato, no puede haber un email de una gringa con un fuck you a un personal de trabajo, ni siquiera gringo, ni hispano, ni mexicano. Así que yo no sé esta señora. Oigan, pero ¿qué dice la gente? Dice María Costa y Elisa, no le engurites porque los alcohólicos hay que apoyarlo, ojalá que se pueda salir de todo. Y luego está Mónica Encarnación, dice, bueno, disculpe, pero ese muchacho Tristán no se ve muy bien. Luego
TIFF de Puerto Rico, no. Porque dice PR, dice, esa no es gringa, los gringos son langetistas, no le van a robar. No te van a robar, bueno, eso es no, lo que bueno, dice No, bueno, puede ella. Ser que el gringo, digamos, la gringa la que pusieron a manejar, porque dice que sabe manejar grandes estadios, pero era coreógrafa de Alicia Keys, no es que era realmente una gran productora, digamos. Y también era coreógrafa de J. Love, mi querido. Entonces está dentro de la industria desde hace tiempo y pues digo, es ahora la que está al frente. También está aquí con nosotros Brent Dush. Elisa, ¿ya ordenaste el perfume de Ducci para tu colección? No, todavía no. Bueno, para que no se pierda el tema, vamos con los comentarios de la gente de que le están poniendo a, por lo de Guillermo Rosa. Vamos a ver. Ah, ¿nada más esos quieres? Ah, ok. No, está ahí la nota, lo que tenías que presentar. ¡Ah, la nota! ¡Ay, Petonia! ¡Ay, Dios, lo que trabajar así con esta gente, Dios mío! Yo pensé que querían callar a los comentarios a del público. Perdón, no, perdón. La instrucción, Dios mío. Fue comentario de la gente, de la yo nota. Yo pensaba, porque... yo por eso los leía. Yo decía, bueno, ¿por qué pero no lo pero no seas tan obediente. Si te dice comentario la gente y ya vos no tenés ganas, no lo hacemos. Perdón. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente al respecto. Guillermo Rosas, falta que RBD venga a Bogotá, no nos abandones. ¿Realmente no van a explicar qué pasó contigo y RBD? Guillermo, ¿ya no estás con RBD? Parece que ya no y nadie dice nada. Te extrañamos en los shows de RBD, nos tienes preocupados, ¿algo pasa? ¿Qué pasó con RBD? ¿Puedes hablar? ¿Por qué ya no apareces mucho en los shows de RBD? ¿Están enojados? Él fue despedido, jajaja. Bueno, oficialmente no fue despedido, fue retirado, fue sacado momentáneamente, no lo pueden sacar completamente. Pero, ¿dónde está la plata? Tanto de lo que hacía Rosas, como también lo que está pasando ahora con el tour, porque hay muchos, vienen demandas millonarias contra el tour de RBD. Vestuario, técnicos, productores injustamente. Y si hubo discriminación y hubo un fuck you de la productora, eso lo van a usar en corte. Así que pónganse las pilas y devuelvan la plata de la gente que trabajó para este tour. Bueno, Comadres Hermosas, bueno. Pues vamos ahora sí a la mega super bomba que les va a presentar Chisme No Life, porque como siempre tenemos información la clasificada segunda. Y música de tiburón, mi querido güero discotequero. Vamos a darle con todo, porque tenemos información, comadres, que... Alejandra Guzmán tuvo a bien vender un bien inmueble, en este caso un departamento, que también estaba a nombre de Frida Sofía. 50 y 50. Para que ustedes sepan, Frida Sofía, según nuestras investigaciones, se siente robada, traicionada, en este caso por su madre, porque ese departamento estaba a nombre de las dos, por lo tanto, se lo estaría sacando. Pero aquí en exclusiva, el programa Chisme No Like, si usted pensaba que ellas en común nada más tenían estos bienes, esta es la investigación, mi querido güero discotequero, y te invito a que me ayudes a detallarla. Vamos a ver, primeramente Frida y C1. Alejandra tenían corporaciones abiertas en común porque ahí que figura Frida Corporation. El abogado que hizo todo esto es Ricardo Wolf, fue el que hizo una demanda con Paulina Rubio, es uno de los abogados más fuertes, Elisa, allá en la Florida. Y evidentemente cuando ponemos la ubicación de la corporación que ya está activa o inactiva. ¿Activa? No, inactiva. En agosto la acaban de... Bueno, es que tenemos también aquí un seguimiento, mis queridas comadres. Vamos a la segunda fotografía. Porque Chisme No Like les informa que no solamente ese departamento es el que tienen. También tienen una bodega. Estos serían los papeles que les estamos mostrando. Como en el Doral. Y la confusión que yo tuve, bueno, también todavía no les pedía esa, chicos, pero está bien, si se regresan a la otra de la bodega, se los voy a agradecer, porque aquí podemos ver el seguimiento. Si te pones, nos pones un cuadrito y que sigan, también sigan los papeles esos en cámara. Mira, Javier, yo me confundí con esto de si estaba activa o inactiva, porque con papelito habla,
aquí les vamos a presentar, que es el papel que está en cámara, si lo ponen también, para que ustedes vean cómo le hemos dado seguimiento y descubrimos, mi querido Javier, que esta corporación, que ahora está inactiva efectivamente, pero empezó desde años antes, y es que no quiero mostrar todo, a ver si quieren ponerlo, ha estado en diferentes direcciones. Una vez estuvo en El Doral, otra vez estuvo en Miami, en la 75. Cuando estuvo en El Doral, estuvo en la calle 6392, no voy a decir de qué lado. Y este es el seguimiento que le hemos dado, porque actualmente, aunque está inactiva, mi querido Javier, se encuentra en el 3971 de Miami, Florida. O sea que lo que podemos descubrir es que Alejandra Guzmán y Frida tenían corporaciones a nombre de las dos, o en una figura solamente Frida. ¿Por qué vende este departamento Alejandra Guzmán, que estaba a nombre de las dos? ¿Esto es legal o ilegal? Bueno, fíjate que en estos documentos, que ya me gustaría que nos pongan a nosotros en cámara y también los documentos, si se puede, en dos pantallas. Javier, todo este reporte lo hemos encontrado que desde el 2019, precisamente el 04 del 29 del 2019, es el que se reportó esto, o sea que vienen siendo un departamento, oficinas y una bodega que ambas compartían. También esto fue en el 2020, precisamente el 6/26 del 2020. Y la última fecha de registro a la que pudimos tener, si me quieren poner la cámara aquí, chicos, pudimos tener acceso, fue del 2021, el 04 del 28 del 2021. Frida, confiada a que todo esto está escrito, aunque la corporación esté inactiva, si quieren poner aquí anuncio para que vean las fechas. Estoy doblando el papel porque pues trae pues cosas que no podemos sacar, pero aquí están las fechas que les estoy hablando. Esto, mi querido Javier, es lo que comprueba, y si ponen en pantalla los documentos, que ellas estaban teniendo en mancomunato estas propiedades, el departamento, la bodega y oficinas. ¿Cómo es que esta Alejandra toma la decisión y lo vende sin su consentimiento? Claro, primeramente hay un plan del contador de Alejandra Guzmán de que se compren las propiedades al nombre de corporaciones para no encontrarlo. Vos buscás Alejandra, Gabriela Espinal y lo que sea que se llame, y no encontrás nada porque todo está hecho a nombre de corporaciones. La pone a la hija. El departamento donde vive Frida ya se lo regaló Alejandra, está a nombre de Frida, no la pueden desalojar de ahí. El otro departamento es el de Alejandra, y otro tenían en común las dos, 50 y 50. Ese departamento, la abogada Sandra Hoyo, que estuvo ayer con nosotros, vio los papeles que tiene Frida, donde se comprueba que no pudo Alejandra haber vendido una propiedad a nombre de las dos. Esto es una estafa, un fraude o un robo. ¿Y cómo lo logró Alejandra vender el departamento si no tiene la firma de Frida? Ay, pues miren, a ver, cámara para acá. Pero como es una corporación, poner, Carlitos, no es a nombre de personas, Elisa. Si es a nombre de una corporación, que los dos somos socios, uno de los dos socios puede vender, porque no estaba a nombre de los dos. Pero te voy a decir cómo lo hizo. Así de fácil. Así como logró, después de a su novio darle 12 cuchilladas y que ni siquiera el estado de la Florida lo persiguiera por un intento de homicidio y que quedara como un delito menor y que después fue descartado. Imagínate si ya, hablando de la vida de una persona, se pasó la ley de la Florida por el arco del triunfo, pues esto también lo hizo. Y sí, se cagó en su hija, lo hizo. Ahora Frida está furiosa, enojada. ¿Pudiste contactarla? ¿Cómo está? Sí, cuéntame. Está hablando, está enojada, está buscando abogado. Sandra Hoyo está disponible, Frida, si querés. Ella ya había visto los papeles. Yo nos confío en que Sandra Hoyo, Elisa, nos dijo que los papeles lo vio la abogada, la más poderosa de Miami, lo vio
y que sí vio que el departamento estaba a nombre de las dos y que hay un caso para que Frida demande. Y que tiene que tener cuidado porque todavía existen las bodegas, existen las oficinas que ustedes están viendo aquí, los papeles de esto que estamos hablando. No estamos hablando por hablar, comadres, esto lo descubrió Chisme No Like, estamos hablando con papeles en mano. Y como nos acaba de decir el güero, es una realidad que Frida Sofía se encuentra muy molesta. Ahora, yo te voy a decir una cosa, sí, mi querido. Vamos a suponer que esto lo compró Alejandra y que cuando estaba bien con Frida Sofía, porque vemos las fechas, lo puso a su nombre. No importa. Ya le pertenece, si es que ese fuera el caso, a Frida Sofía, porque entiendo que también ella metió dinero para estos bienes de cuando hizo la página de, y las fotos de Playboy. ¿No es así? También, sí, Frida cobró, o sea, un buen dinero. Y y entendemos que parte de ese dinero fue también para comprar estos bienes según la investigación que hicimos. Ahora, Lisa, Alejandra Guzmán, por meterse con el novio de Frida, Larry Ramos, fue estafada por 3 millones de dólares. Los tours de Alejandra andan mal. ¿Necesitará plata Alejandra Guzmán para pagar toda la...? Si le pagó este abogado para sacarla de la cárcel un chingo de dinero. Está vendiendo todo en Miami y además cerró todas las corporaciones, Alejandra. Este raje de Alejandra de la Florida es llamativo. ¿Qué le estará pasando en sus finanzas, no? A Alejandra Guzmán. Ahora, tenemos un papel más que nos acaba de llegar. ¿A poco? Que a ver, es... ¿qué es? No entendemos bien qué. Oigan, es. Oigan, y por una pregunta, todos estos papeles los están poniendo con marca de agua para que este que viene, sí, porque nos tardamos un montón en investigar estas cosas y que luego, es que saben qué pasa, no es que sea egoísta, comadre. Por favor, póngale marca de agua. Es que luego los agarran, por ejemplo, lo que sacamos de que estuvo en la cárcel, y no sé cómo le hacen, hasta le quitan las marcas de agua y ni siquiera dicen, ni por profesionalismo, que es una información que sacó Chisme No Like, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene marca? Bueno, para mí es como una especie de notariar la firma de Gabriela Alejandra Guzmán. Vamos a ponerlo, por lo que entiendo. Pero es un testigo este papel que conseguimos. Sí, es, ¿verdad?, un testigo que dice que es a la firma de Alejandra Guzmán y certifica con notario público que esa es Alejandra Guzmán. Esto quiere decir que fue lo que utilizó Alejandra Guzmán para con dos testigos. Alejandra Guzmán hizo los movimientos. Esta es una prueba contundente que Alejandra Guzmán buscó dos testigos para certificar su firma y de poder hacer las tranzas, como dice Frida, a espaldas de su hija y sacar beneficio de lo que haya sacado. Cerró las corporaciones, se quedó, vendió un departamento, un tercero. Esto es grave y es otro delito más de Alejandra Guzmán. Y como siempre, mis comadres, los traemos todas estas cosas, así como les dijimos, estaba en la cárcel porque acuchilló. Nos tuvimos que esperar 2 años, 9 meses y 12 días cuando dimos a conocer la noticia. Todos estos papeles con papelito habla, como lo hacemos con videos o con fotografías, les traemos la información. Para que después la gente que nos trata de desacreditar que puros chismes... No, lo siento. A ver, no se confundan porque el programa se llama Chisme No Like. Si están, el mismo nombre lo dice, que el ahora, chisme no guerra, está like. Son esta, pruebas contundentes, mi querido Javi. Elisa, esta guerra está fuerte, porque ya ella va y dice... Ella lo llama robo. Que, o sea, el robo de Alejandra a Frida en Miami está fuerte, señores. Y dice la abogada que hay una causa para que Frida se coma viva a su madre en una demanda millonaria. Porque eso no se puede hacer. ¿Y otro delito más de Alejandra en la Florida? Bueno. Y volvemos y repetimos, según lo que nosotros investigamos también, porque mucha gente puede decir, ay, lo puso a su nombre de su hija y ahora quiere recuperar sus bienes. Ojo, independientemente, cuando tú pones algo a nombre de otra persona, ya le estás compartiendo. Y sabemos y entendemos que lo que cobró Frida Sofía en Playboy también lo invirtió en ese departamento. Claro, hay que ver las pruebas que tiene Frida, ¿no? Las pruebas que dice que tiene. Estamos muy confiados en que la abogada más poderosa de Miami vio papeles de Frida y dice que hay un caso. Quiere decir que sí hay pruebas
muy fuertes de este robo de Alejandra a Frida y que Frida puede demandar. Pero Frida, ponete las pilas. Demandá, porque si Frida se cuelga y no... Anda con Sandra Hoyo, Sandra está disponible. Me dijo ayer que puede agarrar el caso. Ah, bueno. Vale, dale. Oigan, comadritas, bueno, aquí estamos nosotros muy de Navidad, ¿qué es pero qué bueno. Gracias a todos, señores. Mañana venimos con más bombas, los queremos. Chau, 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 chau. Porque Ugly, el chisme es feo. ¡Vida! Ugly. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.